nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo nos llama a ser sus discípulos y apóstoles, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas, y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y lo compró. En el jardín del mundo y en el corazón humano hay cosas muy valiosas que a veces ignoramos. Hay perlas finas, hay tesoros escondidos. Somos invitados a buscar dentro de nosotros. San Agustín de Hipona decía: tú estabas dentro de mí y yo andaba fuera de ti. Y entrando en el corazón, vamos a descubrir toda la bondad, todo el potencial con que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Así lo descubrió en su momento San Ignacio de Loyola, quien luego de un camino de dolor y de conversión, dejó las historias de caballería, dejó la vanagloria del mundo feudal, para hacerse un verdadero buscador de agradar en todo y hacerlo todo para la mayor gloria de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Ignacio de Loyola les bendiga a todos, y los frutos de este mes de julio que hemos terminado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.